Pero, ¿y si no nos quedamos ahí? Ya que podemos modificar los genes, ¿por qué modificar el ADN solo para curar enfermedades? ¿Por qué no ir un paso más allá y decir, bueno, me puedo también cambiar el color de los ojos, o del pelo, o ponerme más alto, más inteligente, con mayor capacidad musical? ¿Y qué pasa con el doping genético? Imaginad que los deportistas ya no tuvieran necesidad de meterse ninguna sustancia, sino que pueden modificar sus genes para correr más, saltar más alto o aguantar más tiempo nadando. La técnica ya está. Cómo queramos utilizarla es cosa nuestra. Y ahora viene la pregunta, ¿os cambiaréis los genes? ¿Sí? ¿No? A nosotros, bueno, a nosotros los científicos, nos interesa mucho esta opinión, porque depende de vosotros, al final, hasta dónde esta técnica va a llegar. Entonces, por eso, ¿veis ese hashtag de ahí? Hashtag. Almohadilla. Hashtag. Big Bang. Van con V de furgoneta. Si tenéis los smartphones por ahí, los queréis utilizar, de aquí a un ratito, podéis enviarnos en este hashtag, utilizando Twitter, vuestras respuestas. ¿Qué os quitaríais? ¿Qué os pondríais? ¿Si os tocaríais los genes o no? O si a vosotros nos tocaríais los genes, pero se los cambiaríais a algún otro, que yo esto a lo mejor me lo plantearía. Nos lo podéis enviar ahí, ¿vale? A este hashtag, Big Bang. También, si tenéis preguntas sobre ciencia, los monólogos que hayáis escuchado aquí, hayáis escuchado otros distintos, nos las enviáis también por ahí, ¿vale? Nosotros las contestaremos todo lo que nos haya llegado. Lo que sepamos lo contestaremos rápido, lo que no, tendremos que buscarlo un poquito, pero también os contestaremos, ¿vale? ¿Está todo el mundo cómodo?